Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a continuar en el año 1974, exactamente igual que la película que os he comentado pues hace muy poquitos días que fue El Padrino, segunda parte, del director Francis Ford Coppola. Pero también vamos a hablar de Francis Ford Coppola, pero dentro ya no de calidad de director, sino en calidad de guionista. La película que os voy a eh, comentar esta noche fue una película que me la pidió una de mis suscriptoras no hace demasiado tiempo, hace poquitas semanas, muy pocos días, no relativamente hace mucho tiempo. Es una película que yo he visto ya en numerosas ocasiones, la considero una pequeña obra de arte técnicamente hablando porque la verdad es un prodigio de puesta en escena como ahora os comentaré a lo largo de lo, todo lo que es el vídeo. Y quedaros conmigo porque os voy a eh, hablar de una serie de nombres del Hollywood, de ese Hollywood de transición que hubo entre los años 60 y entre los años 70, y sobre todo de la productora a la Paramount Pictures. La película que os voy a comentar y que una de mis suscriptoras me mencionó para que la comentase, para que hiciera una crítica, aunque yo le dije que iba a hacer la crítica de la mejor adaptación que se había realizado hasta la fecha, es la película El Gran Gatsby protagonizada por Robert Redford y por Mia Farrow, ya os digo, en 1974, y dirigida por Jack Clayton, guionizada o adaptada para la gran pantalla por Francis Ford Coppola, según la novela de Francis Scott Fitzgerald. Ya os digo, en el año 1974. Para hablaros de esta película, primero tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo y os tengo que hablar del de el productor, también actor, pero sobre todo productor, Robert Evans. Uno de los productores más importantes que tuvo a lo largo de la historia la productora, la Major, la Paramount Pictures. Si la Paramount Pictures le debe prácticamente durante los años 30 y durante los años 40, pues todo a su éxito y toda su fama a Ernst Lubitsch el maestro o el que se le considera el gran maestro de Billy Wilder, otro de los grandes directores y guionistas de la historia del cine, se puede decir sin temor a equivocarse que Robert Evans fue el casi el sustituto de Ernst Lubitsch, propiciando que la Paramount Pictures se convirtiera a finales de los años 60 y durante prácticamente buena parte de los años 70 en una de las mayors, una de las productoras de Hollywood más importantes dentro de los años de transición que hubo entre el Star System, es decir, mediados finales de los 60 y principios de los 70, lo que fue el final del star system y la aparición de todos aquellos directores que ya en numerosas ocasiones no voy a volver a repetiros todos los que son, porque seguramente ya los sabréis de sobra, que produjeron un nuevo Hollywood, evidentemente, y que esta película se puede ver como un fiel reflejo de todo ese nuevo Hollywood, pero muy bien adaptado en lo que se refiere a estilo o a forma a fondo haya contenido y sobre todo en el tono de lo que es el film, y sobre todo en su narrativa, a un clasicismo también muy exacerbado. Un clasicismo que quisieron tanto el productor como el director Jack Clayton. A Jack Clayton, por ejemplo, le conocimos por ser el director de esa maravilla de película de terror llamada Suspense, cuyo título original era Los Inocentes, además protagonizada por la actriz también británica como Jack Clayton, Deborah Kerr. Que además, sin mal no recuerdo, fue una de las películas que yo os puse eh, para Halloween, pero que fue escasamente votada. Yo pensaba que iba a ser una de las más votadas, pero creo que quedó en último lugar. Pero bueno, para los que. Eh, sabemos que esa es una gran película, yo lo considero que suspense de Jack Clayton es la mejor película de fantasmas de la historia del cine, no os preocupéis que para todos los amantes de esta película la comentaré un poquito más adelante porque la verdad es, que es una película que no tiene absolutamente desperdicio. Pero Jack Clayton, que era un director británico, quiso abordar para el Gran Gatsby, evidentemente como película de época y costumbrista que se desarrolla en los años 20, un estilo narrativo muy fluido pero a la vez muy, digamos, muy pausado, es decir, un estilo narrativo totalmente europeo y, ta tam, to y también totalmente británico, en lo que se refiere en la delicadeza, en la sutileza y en la elegancia de lo que es el diseño de producción, de la dirección artística y de la puesta en escena, en lo que es el vestuario y de todos los decorados. Es decir, se puede decir que el Gran Gatsby es una película muy norteamericana, porque evidentemente todo lo que se desarrolla es en Estados Unidos, en cerca de Long Island, cerca, muy cerca de Nueva York, pero evidentemente es una película cuyo estilo no es netamente norteamericano, sino que tiene un estilo netamente británico, en lo que se refiere a tratamiento de personajes, a desarrollo de los mismos, a la presentación, muy breve pero también muy elegante de todos ellos, y sobre todo una puesta en escena muy costumbrista y muy de época, como realmente a los ingleses... Eh, le, le quisieron. Les querían dar a las películas de época y costumbristas. Que yo muchas veces os he comentado aquí en el canal. Para hablar también de lo que es el Gran Gatsby, previamente, como os he dicho, os tengo que hablar del nombre de Robert Evans, que fue uno de los grandes productores que ha tenido la Paramount Pictures a lo largo de su historia. Durante finales de los 60 y principios de los 70, a Robert Evans, que era además un productor. Con muchísima garra y con muchísimo genio se le deben a él, o durante. se puede decir que durante su mandato dentro de la Paramount Pictures, pues este, este estudio pues realizó grandes éxitos de taquilla. Por ejemplo, sin ir más lejos, La semilla del, del diablo, también protagonizada por Mira Farrow en 1968, Love Story de 1970, junto a Ryan O'Neilly y Ali McGraw. Ali McGraw, que era la mujer, además también de Robert Evans, era su esposa, pero también evidentemente en las dos partes del padrino. Y otra película de cine negro, tipo gangsteril, muy conocida, protagonizada por Warren Beatty y por Faye Dunaway, que podrían haber coincidido también en esta película... Porque fueron pospuestos, porque fueron no pospuestos, sino que fueron también, eh, digamos, testeados, probados para los personajes, para los protagonistas principales, por el propio Robert Evans, pero que luego no terminó realmente cuajando por una serie de circunstancias. Que ahora mismo un poco os, os comentaré. También, además, eh, Chinatown, Chinatown, mejor dicho, eh, junto con Jack Nicholson, eh, con, perdón, he dicho que Warren Beatty estaba en Chinatown, miento, era Jack Nicholson y Faye Danaway. la que eran Faye Danaway y Warren Beatty eran precisamente en Bonnie Clyde del director Arthur Penn, perdón por el, perdón por el, por el lapsus que he tenido. Robert Evans la verdad es que era un productor realmente muy fuerte, es decir, Robert Evans pues era, pues ya os digo, como un Jack Warner para la Warner Brothers, por, como un Darryl Sanuk para la 20 Century Fox o como por ejemplo sin ir más lejos como un debido Selznick para la Metro-Goldwyn Mayer. Era de esa clase de productores que manejaba con mano de hierro pues todos los proyectos que tenía, todos los proyectos que él tuvo entre manos y que llevaron a la Paramount a convertirse a principios de los años 70 en una de las mayores productoras de Hollywood sin ningún género de dudas. Eh... Para hablar también del Grass Gasby previamente antes de lo que es el argumento y diseccionar un poquito la película, tengo que hablaros de varios de los nombres de los títulos de crédito y de los creadores de esta proeza cinematográfica. Dentro de lo que es, por ejemplo, la fotografía tenemos a Douglas Slocum. Douglas Slocum fue uno de los grandes directores de fotografía de la etapa clásica de Hollywood y cuya última película además fue, si mal no recuerdo, la de Indiana Jones y la última cruzada. Es decir, él fue director de fotografía de las tres películas de Indiana Jones a las órdenes de Steven Spielberg, pero también de otros grandes éxitos como Sin ir más lejos, El Gran Gatsby y también Jesucristo Superstar, ese digamos esa ópera rock también filmada. Douglas Slocum, eh, además de ser un director de fotografía absolutamente digamos infalible y cuya fotografía eh, digamos, destacaba por la tridimensionalidad casi que tenían, digamos, y por las texturas que tenían eh, todos los trajes, todos los primeros planos, todos los brillos, eh, toda eh, la manera de enfocar muy clásica lo que eran los primeros planos de las actrices que ahora en la parte técnica os hablaré de ello porque claro Douglas Slocum así director de fotografía corresponde más hablar de él evidentemente en la parte técnica pero quedaros con el nombre de su Douglas Slocum porque fue uno de los grandes directores de fotografía de la historia del cine y evidentemente os tengo que hablar de Francis Ford Coppola en calidad de guionista en esta película que fue el que adaptó la novedad de Francis Scott Fitzgerald precisamente a la pantalla por órdenes precisamente de Robert Evans. Recordemos que Francis For Pola venía evidentemente de adaptar Patton, como os dije en la de, de mejor dicho de describir de el guión de Patton eh, la película de George C. Scott, en calidad también de, de guionista, y también había sido el guionista, junto con Mario Puzzo, de las dos primeras partes del padrino. Por lo tanto, él tenía una categoría como adaptador también de, de novelas grandes, y como, digamos, ya no solo como director, sino como guionista realmente importante. Y luego también, evidentemente, la relación que había entre la Paramount Pictures y Francis Ford Coppola por la dirección que había teni tenido del padrino, de la primera parte del padrino. Es decir, que ya la Paramount Pictures y Robert Evans consideran a Francis Ford Coppola como uno de los suyos, es decir, como una de las, perso una de las personas más importantes e influyentes del gran estudio. Aunque, tengo que decir, antes de lo que es la, la crítica, meternos propiamente dicho que la película, esta película no tuvo, la verdad es que, eh, críticas excesivamente buenas, debido es única y exclusivamente a que el rodaje... Eh, hubo muchas discrepancias entre lo que el estilo de Francis Ford Coppola le había dado a su guión y lo que Robert Evans y lo que Jack Clayton querían mostrar en la gran pantalla. Evidentemente tanto el director Jack Clayton como Robert Evans se salieron con la suya, dejando en un segundo plano más a Francis Ford Coppola, que ya os digo que aquí estaba única y exclusivamente en materia de guionista. Lo que ocurre es que, como ya había dirigido El Padrino, una película muy importante que había sido un auténtico taquillazo, pues Francis Ford Coppola también quiso dar su opinión respecto a la dirección. Pero ya Robert Evans estaba ahí como productor para pararle un poquito los pies al joven guionista y director por aquel entonces, porque su ambición iba cada vez a más. Pero claro, Francis Ford Coppola en los años 70 se puede decir que era un recién llegado, lo que no era ni Robert Evans, ni lo que eran Jack Clayton, ni lo que eran Douglas Slocum, que ya tenían una experiencia previa tanto en el, lo que era en el cine clásico como lo que eran en cine de las anteriores que es, eh, décadas propiamente dicho. Para el papel protagonista del Gran Gatsby tuvimos a Robert Redford, pero Robert Redford no fue en esta película la primera opción ni muchísimo menos, es más fue de las últimas, ya que barajaron dos eh, nombres realmente importantes para la época, que fueron Warren Beatty y Jack Nicholson. Lo que pasa es que Warren Beatty no quiso realizar el papel de, de del Gran Gatsby. Porque él, el papel de, de Galán, eh, decía que ya estaba un poco como dado, un poco de lado, que pertenecía ya a otra etapa de un Hollywood ya como pasado. Estamos evidentemente hablando de los años 70. Una época de Galán que ya el Star System, digamos que ya estaba pues prácticamente muerto. Warren Beatty, la verdad es que rechazó bastante el papel de, desde un primer momento. Pero el que sí que quiso el papel, y aquí hay una anécdota muy graciosa. Fue precisamente Jack Nicholson. Jack Nicholson se vistió prácticamente de smoking con su pajarita, se presentó en las oficinas de la Paramount Pictures para el casting, para hacer evidentemente el papel de Gatsby, pero yo siempre os he dicho que para ser galán de Hollywood tienes que tener, por así decirlo, un determinado físico, tienes que ser especialmente guapo, atractivo, con una estatura y además con un tipo especial. Y claro, Jack Nicholson... Por muy jovencito que fuera en los años 70, no tenía el físico de un galán. Y por más veces que estuvo llamando a Robert Evans a la Paramount, no consiguió el papel ni de lejos. Otro que intentó también conseguir un poquito el papel, creo recordar, que fue Steve McQueen. Lo que pasa es que Steve McQueen no lo consiguió debido a que se lió con la mujer precisamente de Robert Evans, que era Ali McGraw, que era evidentemente la mujer. De, de Robert Evans, era su mujer, su esposa. Y claro, a los dos los desechó por completo. Con Ali McGraw se divorció y prácticamente a Steve McQueen le relegó prácticamente al olvido. Evidentemente el que quedó, pues prácticamente dentro de los actores que se barajaban, pues era Robert Redford. Y además es que este papel a Robert Redford le venía especialmente de perlas. Porque este papel para Robert Redford, históricamente hablando dentro de lo que es su filmografía, fue absolutamente un punto de inflexión. Hasta 1974 Robert Redford había protagonizado, vamos, protagonizado. Había sido coprotagonista de una serie de películas muy importantes dentro de la historia del cine, como fueron, por ejemplo, Dos hombres y un destino y El golpe, pero claro, había estado también bajo la sombra de una estrella muy importante del Hollywood clásico, del que aprendería muchísimo, que cobraría mucha experiencia, que era Paul Newman. Es decir, Paul Newman, digamos que era el gran protagonista del golpe. Y de dos hombres y un destino. Y claro, Robert Redford prácticamente era un recién llegado, a finales de los 60 y principios de los 70. También participó en la jauría humana junto con Marlon Brando, pero claro, hacerle sombra a Marlon Brando era prácticamente un imposible. O sea, era completamente imposible del todo. Pero sí protagonizó una película de aventuras que tenéis aquí comentada en el canal desde hace ya tiempos inmemoriales, que fue Las aventuras de Jeremías Johnson. Una película de aventuras mezclada con western, que son las aventuras de un trampero, que realmente yo la considero una obra maestra y la mejor película de su director que es Sidney Pollack, muy por encima de Memorias de África. Pero realmente la carrera, eh, que, eh, mejor dicho, la película, por la que despuntó Robert Redford, bueno, me estoy olvidando de Descalzos por el Parque, de 1967, pero en el que en esa película también estuvo, digamos, bajo la sombra de nada más y nada menos, ya no de un personaje masculino, sino de una actriz, que era Jane Fonda, la hija de Henry Fonda. Y ser la hija de Henry Fonda, evidentemente, era pertenecer a la realeza de Hollywood. Por lo tanto, Robert Redford no le iba a hacer sombra a Jane Fonda, porque ya estaba ahí el padre, Henry Fonda, y también su hermano mayor, digamos, para contener, digamos, las ansias de un joven actor que estaba empezando a salir y a despuntar. Pero en 1974, cuando Robert Redford consigue el papel del Gran Gatsby, se produce un punto de inflexión importantísimo dentro de su carrera, porque ya es el protagonista principal. Él ya hace de galán, además, un galán, un estilo de galán que él quería hacer, porque además Robert Redford siempre ha sido... Muy amante de lo que era el Hollywood clásico, de ese tipo de galanes que se llevaban en los años 30, en los años 40, en los años 50, y se si veis en la interpretación de Robert Redford en El Gran Gatsby, os recordará mucho las interpretaciones de los antiguos galanes del Hollywood clásico, en la manera de comportarse, en la manera de vestir, incluso en esa pose y en esos gestos, digamos, de interpretación contenida. Es decir, era el papel ideal que Robert Redford siempre estaba realmente buscando y que, realmente lo consiguió en esta película, pero todo fue evidentemente por una serie de, 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 de personajes, mejor dicho, de actores, de estrellas, como ya os digo, Warren Beatty, Jack Nicholson, que no pudieron conseguir el papel o que no quisieron realmente. Dentro del papel de lo que es el, el personaje de Daisy, es decir, la enamorada de Gatsby, que interpretada por Mia Farrow, también ocurrió algo parecido. Evidentemente Robert Evans, que era el productor, quería a su mujer para el papel. Pero cuando se enteró que evidentemente estaba aliada con Steve McQueen, se divorció de ella y la desechó por completo. Otra de las eh, actrices a las que se, le, ta, se la tanteó, se la testeó para el papel de Daisy en esta película fue a Faye Danaway. Pero eh, a Jack Clayton realmente no le gustó por tener unas facciones excesivamente angulosas y demasiado fuertes. Y eso que venía a Faye Danaway de protagonizar películas tan importantes ahora sí, como os digo, como por ejemplo Bonnie y Clyde de Arthur Penn. Y el papel pues, terminó recayendo en Mia Farrow. Mia Farrow es pues, una actriz, sinceramente, que ha llevado pues, una carrera muy regular a lo largo de la historia de Hollywood, vamos, a lo largo de su historia como actriz. Es decir, empezó prácticamente siendo muy recordada por lo que es la película La Semilla del Diablo, del diablo Rosemary's Baby, en 1968, junto con John Cassavetes en una de las películas de terror más recordadas de los años 60, dirigida por Roman Polanski pero eh, que luego la carrera de Mia Farrow ha sido un tanto irregular, evidentemente en los 70 también despegó con el Gran Gatsby junto a Robert Redford y luego vinieron pues una serie de títulos posteriores y en, también en décadas eh, siguientes sobre todo los papeles que hizo con las películas con, con Woody Allen, como La Rosa Púrpura del Cairo, como Broadway y Danny Rose, eh, si mal no recuerdo. También en los 70 también destacó en la película, que era una adaptación de una novela de Agatha Christie, que fue Muerte en el Nilo, junto a un gran elenco de actores, en el que eh, el papel de Hércules Poirot lo hacía Peter Ustinov, si mal no recuerdo, pero su carrera ha sido un tanto, digamos, irregular. La verdad es que el rodaje también fue bastante caótico en el sentido de esta película, no solo ya por las desavenencias que Francis Ford Coppola tuvo junto a Robert Evans y a Jack Clayton por lo que era el tono de la película, sino porque Mia Farrow era una persona de gran carácter y su interpretación, pues sinceramente, muchos críticos la tildaron de excesivamente melancólica o forzada en algunos momentos. Aunque yo viendo a Mia Farrow en esta película puedo decir como o sea como como cinéfilo mi opinión es que está realmente deliciosa y que fue realmente su papel que no es que la lanzara directamente a un estrellato total sino que fue el papel digamos que la consagró dentro de un cine más tirando al clasicismo cinematográfico, pero que sinceramente Mia Farrow no ha tenido grandes papeles dentro de lo que es, digamos, su carrera artística. Ya os digo que con Buddy Allen realizó una serie de, de, de títulos realmente notables. Ya os digo, Broadway, Danny Rose, eh, Hannah y sus hermanas, si mal no recuerdo, La Rosa Púrpura del Cairo, pero Mia Farrow siempre le quedaba ese, bajo mi punto de vista, como un algo especial que, que, que necesitaba eh, para que sus interpretaciones fueran magistrales, siendo a su vez unas buenas interpretaciones. Pero realmente se puede decir sin temor a equivocarse que el Gran Gatsby, como película, es la película absolutamente de Robert Redford. Es la película por la que Robert Redford saltó, ya no a la fama porque era ya muy conocido, pero que fue, digamos, su lanzamiento al estrellato como protagonista absoluto sin que ninguna estrella, ni masculina ni femenina, estuviesen realmente haciéndole sombra. Es decir, el Gran Gatsby es la película de Robert Redford donde él realmente se luce ampliamente. Yo digo que esta película es una adaptación directa de la novela de Francis Scott Fitzgerald, que fue adaptada por Francis Ford Coppola en el que se nos cuenta argumentalmente desde un punto de vista de un personaje que no tiene nada que ver con el universo del Gran Gatsby. En esta película eh, se puede decir que hay dos hilos, digamos, argumentales claramente muy bien diferenciados. Y además que Jack Clayton se eh, especializó o se, se aseguró, mejor dicho, de que ambos significados, ambas aristas en las que se maneja esta película estuviesen muy bien diferenciadas. Por una parte tenemos una historia de amor prácticamente imposible, que es la historia de amor entre Jay Gatsby, el personaje de Robert Redford, y entre Daisy, el personaje de Mia Farrow. Y por otra parte tenemos una crítica realmente brutal, realmente brutal, a todo lo que es el exceso y sobre todo la... La gran, eh, ¿cómo os diría yo? Eh, pues sí, por así decirlo, el gran exceso que tenían, por ejemplo, pues lo que era la gente millonaria, los ricos, en lo que se refiere a fiestas, en la Belle Époque, en los años 20, en el periodo entre guerras. Y eso, cuando comentemos pues, varias secuencias de la película, os daréis cuenta del porqué. Es decir, que el gran Gatsby, versión de Jack Clayton, se eh, mueve, digamos, en dos estamentos, en dos aspectos, en dos líneas argumentales. Una como una representación de lo que era la sociedad o lo que era la alta sociedad, digamos los multimillonarios, de los Estados Unidos dentro de la época de los Estados Unidos de los años 20, y luego otro como historia de amor imposible. Como historia de amor imposible, a su vez presenta ya no varias subtramas en general, sino que es una película que nos habla sobre, evidentemente sobre el amor imposible, pero también nos habla de la deslealtad, nos habla también de la desconfianza, nos habla de la decepción, nos habla de las falsas apariencias, un punto a destacar muy importante, sobre todo en prácticamente todos los personajes de lo que es esta, esta película. Pero sobre todo es una película que nos habla de una cierta nostalgia, de una cierta nostalgia en lo que se refiere a un amor perdido e imposible de recuperar. Pero se puede decir que los tres pilares fundamentales de la historia de amor o de lo que es eh, argumentalmente la historia de amor son las desconfianzas, las, des, las deslealtades y las falsas apariencias. La decepción, además, del protagonista respecto de unos amigos suyos. Me explico. Argumentalmente hablando, nos situamos dentro del personaje de uno de los personajes importantes, dentro de lo que es elenco, de todos los protagonistas de la película. Que está encabezado por Robert Redford, por Mia Farrow, pero también por Sam Waterson, por Bruce, Den, Bruce Dern, que no me sale el apellido, y por Lois Childs. Eh, y también por Karen Black. Un detalle muy importante. Bruce Dern y Karen Black fueron dos de los protagonistas de la última película de Alfred Hitchcock llamada La Trama. Que además se rodaría un año después. Pero bueno, eso ya es otra historia que os comentaré. Como se suele decir, eso ya es otra historia, eso ya es otra, es otra aventura, por así decirlo. Pero hay que destacar, por ejemplo, en, este, en esta película a Lois Childs, que había sido, o mejor dicho, que sería Chica Bond en 1979, en la película Moonraker, junto a Roger Moore. Pero también hay que destacar a Sam Watterson, que es realmente la voz en off en esta película que está desarrollada en un gigantesco flashback. Es decir, se nos va eh, se nos va narrando la película a base de la voz en off del personaje de Nif eh, Carroway, que es eh, digamos, un vecino de Gatsby. El personaje de Gatsby a su vez, es un personaje que está lleno de ambigüedades. Es un personaje extremadamente misterioso y ambiguo en todas sus facetas. Pero es que esa ambigüedad, Francis Ford Coppola en lo que es el guión, lo extrapoló a todos los personajes. No es porque estuviesen digamos bien definido, sino que aquí entra uno de los motivos de los que yo estoy hablando, que son las falsas apariencias. Y es que nada en esta película es lo que parece. Desde un primer momento, en esa voz en off de Sam Waterson, se nos ve a un personaje que es realmente un personaje de clase media, que tiene que alquilar una casita a 80 dólares por semana al lado de un lago cerca de Long Island, de Long Island en Nueva York. Y que pues, tiene como vecino a Gatsby, al personaje de Robert Redford, en una mansión que es un palacio absolutamente imponente. Pero que la película está narrada con una voz en off bajo su punto de vista. Es decir, que todo lo que va ocurriendo a lo largo de la película está enfocado para el espectador a través de los ojos del personaje de Nick. Es decir, de los, a través del personaje del actor Sam Watterson. Este personaje tiene a su vez una prima, que es de clase alta. Que es el personaje de Daisy, que es Mia Farrow, y un amigo suyo que se casa con su prima, porque el personaje de Daisy de Mia Farrow es prima de Nick, es prima de Sam Watterson. Es Su amigo, el que se casa con su prima, con el personaje de Mia Farrow, es Bruce Dern, que también pertenece a la clase alta. Lo que ocurre es que, bueno, se puede decir por clase alta a los millonarios de la Belle Époque de los años 20 de Nueva York. Y bueno, pues se dedica pues, a jugar al golf, a practicar deportes, digamos a una vida más contemplativa dentro de también lo que es una estancia y un palacete absolutamente precioso, desbordante, en el que ya os digo que la puesta en escena es absolutamente magnífica. Pero tanto tan el matrimonio que forman Bruce Dern y Mia Farrow no es realmente lo que parece. Porque ellos parece que son muy felices, pero realmente Bruce Dern tiene un amante. Y lo que es Mia Farrow no está realmente enamorada de él, porque esconde un gran secreto. Secreto que se nos revelará a lo largo de la película y a lo largo del metraje de la misma. cuando vea al personaje de Robert Redford, al, per al personaje de Gatsby. Y es que, realmente, lo que se nos cuenta en la película es, como yo os he dicho, un amor imposible. Es decir,. En esta película lo que se produce es una gran elipsis propiamente dicha que se nos da a entender a lo largo del metraje de la propia película. Esa elipsis lo que nos está contando y que se nos da poquito a poquito de una manera muy dosificada, de ahí un lenguaje cinematográfico muy clásico, al estilo evidentemente de, de, del, del cine del Star System, es que Gatsby eh, realmente no es el personaje rico de una gran apariencia y de una gran limpieza como aparenta ser, y he aquí las falsas apariencias de todos los personajes, menos el personaje de Sam Watterson. Me explico. Gatsby, cuando se presenta al personaje de Nick, que prácticamente es su vecino, le dice que él viene pues de una familia rica, que él viene de haber estudiado en Oxford, pero que sus padres murieron y le dejaron en herencia, pues una gran riqueza realmente, y que él estuvo en el ejército en la Primera Guerra Mundial, cosa que luego a lo largo de la película veremos que no es cierto, y de ahí las falsas apariencias. Pero todo eso deriva, deriva en un porqué porque él, una conversación que tiene con Nick cuando van en un coche, cuando se están conociendo, entre lo que son vecinos, le dice, es que yo estuve viajando también por Europa, cosa que no era cierta, para olvidar una gran tragedia que tuve en mi vida. Y esa gran tragedia fue un amor, se puede decir casi prácticamente adolescente, que tuvo con el personaje de Daisy, de Mia Farrow, cuando pues, eran pues, prácticamente pues, unos chavales y antes de irse Gatsby a lo que era la Primera Guerra Mundial. Pero claro, aquí está realmente el kit de la cuestión. ¿Por qué al regreso de la Primera Guerra Mundial, tanto el personaje de Daisy interpretado por Mia Farrow como el de Gatsby de Robert Redford, ¿por qué no se casaron? Y eso son es las cosas que también se nos desvelarán en la película. A su vez, el personaje de Bruce Dent, como os he dicho, tiene un amante, que es la actriz Karen Black, que a su vez está, además, casada con un señor que trabaja en una pequeña gasolinera. Y además que es realmente un personaje, el de Karen Black, muy infeliz. Pero la tiene como amante. Es más, esas falsas apariencias, lo que nos está diciendo Francis Ford Coppola, dentro de su guión, realmente dentro de su guión, es que el matrimonio de Bruce Dern y de Mia Farrow parece el matrimonio perfecto con la vida perfecta. Pero ni ella está enamorada de Bruce Dern, ni Bruce Dern está ya enamorado de Mia Farrow, que sí que lo estuvo en un pasado, pero que realmente ya no lo está, porque ya tiene un amante. Es decir, es una, son unas personas que han caído en el aburrimiento, en el tedio, en la desidia de una clase de aristocracia, si la podemos llamar de alguna manera, que realmente estaban podridos de dinero, pero que no sabían realmente lo que hacer con sus vidas. Como dice Mia Farrow en una de las secuencias de la película, ¿qué vamos a hacer en nuestros próximos 30 años realmente? Por eso lo que os estoy diciendo es que la película es un film donde se muestran mucho las falsas apariencias. Vemos que tenemos una pareja eminentemente que parece muy feliz, pero que a su vez no lo son realmente en el fondo. Y luego tenemos el personaje de Gatsby, que también es muy falso y es muy mentiroso. Es decir, es un personaje extremadamente misterioso y ambiguo. Porque veremos al final de la película que él se dedicará al contrabando realmente de alcohol, en la época de la ley seca. De ahí su gran fortuna. Pero claro, eso es algo que se nos irá desvelando poco a poco en la película y que será, digamos, un punto de inflexión en lo que es el argumento de la película respecto de la relación que tienen el personaje de Gatsby y el personaje de Mia Farrow. Hay una secuencia realmente esclarecedora del amor que han tenido Mia Farrow y Robert Redford, Gatsby y Daisy anteriormente porque Gatsby lo que hace es dar en sus palacios muchas fiestas, muchas fiestas para gente, digamos, rica. Pero esas fiestas, en las que él reconoce que las detesta por completo, tienen un objetivo. Esas fiestas las va dando Gatsby a lo largo de Estados Unidos, es decir, a lo largo de diversas estancias, de diversas mansiones, de diversos palacios que él va comprando, blanqueando evidentemente todo ese gran dinero negro que tiene digamos por el contrabando de alcohol de bebidas alcohólicas que eran ilegales en aquella época de la Ley Seca, porque esas fiestas tienen un objetivo. Y el objetivo es encontrar al personaje de Daisy, al que Daisy le había, digamos por así decirlo, se habían habían tenido una relación antes de la Primera Guerra Mundial, pero que cuando Gatsby se fue a la Primera Guerra Mundial, esa relación se rompió. Pero realmente Daisy no estaba dispuesta a casarse con Gatsby, porque él no venía como le dice a su amigo Nick, no viene, a Nick su vecino, no viene realmente de una familia realmente rica y poderosa. Sino que toda su riqueza se debe al contrabando. Es decir, él no es, Gatsby, no es una persona de la alta sociedad. No es un personaje de la, de la aristocracia neoyorquina, por así decirlo. No es un multimillonario de familia rica. Sino que es un contrabandista. Él, lo que es Gatsby, es una persona que ha obtenido toda su riqueza de manera ilegal. Y claro, cuando Mia Farrow se entera, cambia por completo todo lo que es la percepción que tiene del personaje de Robert Redford. Pero es que Robert Redford ha ido almacenando toda esa todas esas fiestas, toda esa riqueza por un motivo, motivo puramente romántico. Y he aquí el elemento romántico de la película y Robert Redford su interpretación realmente como galán. Y es que él, en esa búsqueda del amor imposible que tenía hacia Daisy, lo que está es buscándola, buscándola, porque sabía que al ser Daisy una persona de la alta sociedad neoyorquina o de la alta sociedad de Estados Unidos, ella tenía que estar seguramente ya casada o no casada, eh, pero con una persona también de la alta sociedad. Es decir, que Gatsby va dando fiestas en busca única y exclusivamente de Daisy, de ese amor perdido. Es decir, Gatsby. Es un personaje eminentemente romántico. Es decir, es un galán a la antigua usanza. Y ha dedicado toda su vida a estar enamorado del personaje de Daisy. Es más, cuando eh, conoce a Nick, que él, le, o sea, a Nick le conoce directamente porque él tiene una serie de contactos y sabe que es el primo de Daisy, le dice: ¿Podéis organizar, puedes organizar, por ejemplo, aquí con tu prima para que nos conozcamos una pequeña reunión? Y claro, cuando Gatsby entra dentro de lo que es la cabaña, la, la caseta que tiene Nick al, la, la, al, lago del, al, al lado del lago, y cuando está también Daisy, cuando está el personaje de Mia Farrow allí, pues claro, hay un intercambio de miradas y el espectador se da cuenta de que entre ellos dos ya ha habido algo anteriormente. Algo que eh, a lo largo de la película ya se nos irá dando a entender. Es decir, que esas dos personas ya habían tenido un idilio. Habían tenido una aventura, habían tenido un romance, pero claro, mucho antes de que Daisy se casara con su marido actual interpretado por Bruce Dern. Pero claro, es un amor completamente imposible. ¿Por qué? Porque Daisy es de la alta sociedad. Y tarde o temprano se entera de que Gatsby ya no pertenece, no es de la alta sociedad, sino que aparenta ser de la alta sociedad con una gran riqueza realizada a base evidentemente del contrabando porque ya se encargará de Brusder de destapar al personaje de Gatsby. Porque además Gatsby tiene un deje, una palabra que proviene mucho de lo que es la Primera Guerra Mundial, que es la palabra camarada. Y le está diciendo constantemente, ¿por qué pronuncias tanto, por qué pronuncia usted, señor Gatsby, la palabra camarada? Constantemente. Pero claro, es un deje que evidentemente una persona de la alta sociedad no tendría. Porque camarada realmente... Es cómo se llaman entre sí realmente los, los, los de la izquierda radical, los comunistas, y también incluso los que, los que eran también de la derecha radical, los nacional. perdón, los fascistas, en este caso, que también se llamaban eh, a su vez camaradas entre sí. Por tanto, eso de camarada, no le acababa de convencer al personaje de Bruce Dern. Porque un personaje de la alta sociedad no se comporta de esa manera. Y sobre todo un personaje de la alta sociedad no va yendo de nuevo rico dando constantemente fiestas eh, y derrochando dinero prácticamente a mares y a puertas como el personaje de Gatsby estaba haciendo. Por lo tanto, eso es lo que realmente al personaje de Bruce Dern le da que pensar de Gatsby y le da que sospechar. Es decir, Gatsby no es una persona realmente limpia. Al final de la película, cuando se descubre que Gatsby realmente no pertenece a la alta sociedad, que no ha sido rico, y que ha estado engañando a Nick, al que considera a su amigo, y que Nick ha tenido, digamos, un desarrollo de amistad y de admiración hacia Gatsby, todo eso, digamos, que le produce un tanto, un poco de desconfianza, pero Nick termina admirando a Gatsby. Le termina admirando porque él, Gatsby, ha tenido las agallas de ser el personaje que Nick hubiese querido. Es decir, el personaje que hubiese optado a tener grandes cantidades de dinero, a poder casarse seguramente con la mujer que lo hubiese querido, porque Nick realmente pues, pertenece a la clase media tirando a baja. Por ejemplo, eh, Lois Childs, el personaje femenino, la amiga de Mia Farrow, pues está constantemente detrás de Nick, intentando pues, decirle, bueno, a ver si nos podemos liar, a ver si. Pero claro, Nick no quiere, porque sabe que tarde o temprano sabe que Lois Childs, al pertenecer también a una familia rica, terminará por darle de lado. Porque Nick, a lo largo de la película, ve muchas falsas apariencias en la clase alta neoyorquina. Es decir, cómo se están engañando, cómo se están por, continuamente eh, produciendo infidelidades, cómo se están na, produciendo, pues, amores y desamores. Por lo tanto, él no es de esa clase. Pero por qué se identifica realmente con el personaje de Gatsby? Porque el personaje de Gatsby termina sabiendo que no pertenece a esa gran aristocracia neoyorquina, sino que pertenece a una clase media que supo él a través del contrabando hacerse rico. Es decir, es un paso que Nick no se atrevió a dar realmente. Y él puede ser que estuviese pues atraído por el personaje de Jordan, la amiga de Mia Farrow interpretado por Lois Childs. Lo que ocurre es que no se atreve a dar el paso porque sabe que tarde o temprano seguramente Lois Childs también le dejará por un hombre más rico y poderoso. Por eso os digo que El Gran Gatsby es una película de falsas apariencias, porque nada es lo que parece en esta película. Gatsby no es realmente el personaje limpio que todos creemos que ve, queremos ver en la película auténticamente sin mácula, sino que es un personaje que, como dice Bruce Dern, es un auténtico contrabandista, no de armas, pero de alcohol en plena ley seca. Y también las falsas apariencias del matrimonio aparentemente idílico entre Mia Farrow y de Bruce Dern, es decir, el personaje de la prima de, de Nick, eh, es decir, de Daisy, y de su amigo Bruce Dern, que había sido amigo suyo pues, de, de la escuela, del colegio o algo así. Y claro, pues esas falsas apariencias es lo que realmente Nick, lo que es el narrador de la película, realmente no quiere entrar en todo ese juego de la aristocracia. Es decir, que, ya os digo que con estas justificaciones que os estoy planteando, el Gran Gatsby es una película de amores, de desamores, de deslealtades, porque evidentemente la amistad que hay entre Bruce Dern y Nick, el del personaje de Bruce Dern y el de Sam Waterson, Nick. Realmente termina al final de la película por romperse realmente, por una serie de acontecimientos trágicos que evidentemente no os voy a desvelar, no quiero que sea una crítica realmente por spoilers, lo que estamos haciendo es un estudio realmente psicológico de cada uno de los personajes. Y luego también está la amante amiga del personaje de Bruce Dern, de lo que es el marido de Mia Farrow. Es decir, que todos los personajes digamos que... En esa alta sociedad se estaban liando, digamos, los unos con los otros y que no tenían realmente una estabilidad emocional. Estabilidad emocional que sí que quiere Nick, que sí que quiere el personaje de Sam Watson y que sí que quiere Jay Gatsby, interpretado por Robert Redford. Pero que, claro, Daisy ya no es, Mia Farrow ya no es el personaje, ya no es la persona que él había conocido antes de la Primera Guerra Mundial. Porque como Mia Farrow le dice una secuencia, dice: Es que yo nunca me hubiera casado, evidentemente. Con un hombre pobre. Es decir, fijaros realmente la frialdad y las falsas apariencias que tiene el personaje también de Mia Farrow en esta película, la prima de Nick, la enamorada de Gatsby. Ella está enamorada del ideal de Gatsby, eh, evidentemente pero cuando eran adolescentes, cuando eran más jóvenes antes de la Primera Guerra Mundial, pero ya en los años 20 después de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente ella al pertenecer a la clase alta ya no quiere saber nada de la clase media o de los pobres, sino que solo quiere riqueza, ampulosidad, solo quiere evidentemente el dinero. El dinero realmente, el maldito dinero, como suelen decirse. Y claro, pues todo eso a Nick le produce ya mucha desconfianza y una gran... Eh, decepción por parte de su amigo, por parte de su prima eh, y también por parte hasta cierto punto del personaje de Gatsby, aunque no dejará de admirarle hasta el final de la película. La verdad es que en ese sentido el Gran Gatsby, tal y como lo quiso Francis Ford Coppola, y en eso sí coincidió con Jack Clayton, era un estudio y a la vez una crítica de las falsas apariencias eh, eh, y de todo lo que había detrás de ese conglomerado aparentemente feliz. Eh, portentoso y ricachón de las grandes altas esferas newyorkinas de los años 20, de lo que era la Belle Époque. Es decir. Que la película del Gran Gatsby no solo funciona como una historia de amor imposible, como se acabó de narrar a través de sus personajes, sino que funciona como una crítica de la alta sociedad, una crítica a todas esas falsas apariencias, una crítica a los desamores, a las deslealtades, a amistades que se convierten prácticamente en amistades rotas, a amores y a matrimonios que se rompen por, digamos, debido a infidelidades, es decir, matrimonios que no son felices. Es decir, el dinero, como se suele decir en este caso, no da realmente la felicidad. Otro de los puntos que yo también quiero resaltar y que os he dicho anteriormente de una manera muy importante, y aquí es donde hubo discrepancias entre Francis Ford Coppola y entre Robert Evans y Jack Clayton, era el tono de la película. El tono de la película del Gran Gatsby es un tono realmente relajado y pausado. Es un tono muy británico, es un tono, digamos, en el que la forma y el fondo se funden en uno solo. Para darnos una ambientación y una narración, digamos, que durante las casi dos horas y media de la película, la. lo que es el film se toma su tiempo, pero que no hay, digamos, eh, como en las películas europeas como las grandes películas europeas, no hay, digamos, un minuto de descanso. Es decir, en el Gran Gatsby siempre se están produciendo hechos, acontecimientos y no hay ni un diálogo, ningún personaje absolutamente gratuito. Es decir, que la narración de Jack Clayton está muy pulida, muy limpia, pero a Francis Ford Coppola, que venía de rodar, evidentemente, El Padrino, quería, digamos, una narración un poco más rítmica. Pero claro, El Padrino era una película de tres horas que, de vez en cuando y debido a la Digamos, a la novedad de Francis Ford Coppola de dirigir El Padrino, tiene, como ya os dije en su review, algún altibajo de ritmo. Sin embargo, Jack Clayton y Robert Evans eran más, evidentemente, de la vieja escuela del Star System y querían una narración mucho más fluida, pero dentro de lo que es un, sist un sistema de interpretaciones más pausado. En esta película, por ejemplo, cobran mucho especial protagonismo lo que son los primeros planos. Yo creo que es una de las películas en donde los primeros planos, dentro de lo que es la filmografía de los años 70, tiene algunos de los primeros planos más significativos. Douglas Slocum, que era un, era un director de fotografía que se había forjado en el cine clásico, en esta película hay que tener en cuenta cómo enfoca a todos los personajes femeninos. Los enfoca de una manera en el que. Todo lo que es el aura que rodea al personaje están enfocadas como Karen Black, Mia Farrow, Lloyd Childs, están enfocadas, están, digamos, planificadas y fotografiadas como las grandes estrellas de cine clásico, como lo pudiera ser Rosalind Russell, como lo podría ser Jenny Tierney, como lo podría ser Bette Davis, Catherine Hepburn, Ann Baxter. Es decir, resaltando mucho su belleza y dejando que lo que es el rostro de la mujer ocupase prácticamente toda la pantalla, y además iluminada de una manera absolutamente prodigiosa. Es decir, lo que son las miradas que tiene Mia Farrow cuando tiene delante a Robert Redford son totalmente unas miradas que más que amor lo que nos transmiten es nostalgia, esa nostalgia por un amor perdido, por un amor que es realmente imposible de los que ya os he mencionado, porque ella está casada con Bruce Dern y no le terminará por dejar al final de la película, aunque ya os digo que no os quiero revelar muchos spoilers, eh, no le terminará de dejar al final de la película, pero él ve en Gatsby, digamos, como ese amor adolescente o ese amor juvenil, ese primer amor que tuvieron los dos. Y hay una secuencia muy reveladora en el que tanto Rob Redford como Mia Farrow están juntos y se van caminando dentro de lo que es la estancia de Gatsby, dentro de lo que es su palacio, y lo que dice Mia Farrow dice, quiero que seas mi amante, sé mi amante, pero no le está diciendo que sea realmente su marido. Ella le dice, sé mi amante, y posteriormente dice, sé mi marido, sé mi amante y sé mi marido, pero primero prefiere ser amante. Pero eso es lo que Robert Redford realmente no quiere. Es lo que Gatsby no quiere. Gatsby lo que quiere ser es marido y amante. Pero evidentemente Mia Farrow, Daisy, que tiene los cabos atados y muy bien atados en esta película, digamos que maneja los hilos para utilizar a Gatsby y utilizar también a su marido, que él, ella sabe que le está poniendo los cuernos, que le está siendo infiel con el personaje de Karen Black, pero que realmente ella pues no quiere perder a ninguno de los dos pero claro Robert Redford que se ha tirado prácticamente toda su vida y que ha amasado esa gran fortuna para encontrar el personaje de Daisy lo que ya no quiere hacer una vez que la ha encontrado es perderla y además es que las miradas de Robert Redford los primeros planos que tiene Robert Redford son totalmente distintos y están muy distinto muy de una manera muy diferenciada a cómo están iluminados los primeros planos de Robert Redford a los primeros planos de Mia Farrow y en extensión a los primeros planos de todo lo que es el, el, el elenco femenino. Ya os digo que aquí la fotografía de Douglas Slocum centrada en los personajes femeninos es realmente portentosa. Un brillo en las miradas, un brillo en lo que es el maquillaje, en lo que es el diseño de vestuario y todo lo que es la puesta en escena alrededor de los personajes femeninos, es realmente portentosa. Es realmente encomiable. Es una obra de arte. En lo que se refiere al tratamiento de la fotografía en sí misma. La fotografía se llevó, además, uno de los no se llevó. No, creo que no se llevó el Oscar, no me acuerdo ahora mismo quién se llevó el Oscar en el 74, la mejor fotografía, pero creo que sí que se llevó el BAFTA, evidentemente por ser una película casi de un tono más británico que estadounidense, a la mejor fotografía para Douglas Slocum. Y es que la fotografía es realmente un auténtico portento. Es decir, parecen auténticamente eh, cuadros en movimiento muchas de, las, muchas de las secuencias. Además que Jack Clayton, al que ya vimos en, en Suspense junto con Freddy Francis, otro gran director de fotografía, cómo trataba a los personajes, cómo trataba a los decorados y sobre todo la fusión de los personajes con los decorados. Esta es una película que eh, se hermana en lo que se refiere a tratamiento visual con Suspense, con otra actriz británica, Deborah Kerr, que lo que hace, evidentemente, es fundir al personaje en un barroquismo visual que se funde con la puesta en escena. Todo lo que son, por ejemplo, los vestidos de los años 20, todo lo que es la ambientación, tiene un aire como, como muy vaporoso. Es decir, esto todo son prendas que prácticamente como muy fantasmagóricos, muy fantasmales, que desprenden un brillo especial. Es decir, el diseño del vestuario es otro de los puntos fuertes que tiene el gran Gatsby como producción. Dentro de lo que es el apartado interpretativo, la película sufrió en su día una serie de críticas porque veían al personaje de Mia Farrow que en algunos momentos estaba excesivamente melancólica o nostálgica, es decir, rayando un poquito la sobreactuación. Pero yo os digo que yo creo que Mia Farrow en esta película hace una interpretación prodigiosa. No hay más que ver y ya os lo he dicho en varias, en varios de los vídeos eh, míos. Eh, en cómo un actor o una actriz es capaz de aguantar un primer plano. Si es capaz de aguantar un primer plano durante bastantes segundos, ese actor o esa actriz no se pondrá nervioso y nos brindará una gran interpretación. Los primeros planos que tiene esta película Mia Farrow y cómo está fotografiada por, evidentemente, Douglas Slocum con la planificación de Jack Clayton es absolutamente extraordinaria. Es decir, de Mia Farrow podrán decir muchas cosas, pero en esta película demuestra que es una actriz que sabe tener muchos registros interpretativos, sabe tener tristeza, sabe, te, sabe transmitir melancolía, sabe transmitir nostalgia a través de la, de la mirada, en ese brillo especial, sabe cómo llegar incluso al punto al límite de llorar, en el que se le ponen los ojos cristalinos, pero sin llegar a hacerlo. Esos ojos cristalinos al borde de la lágrima que Douglas Slocum aprovecha para meter más brillo, si cabe, y más definición a lo que es el rostro de Mia Farrow. Realmente, Mia Farrow en esta película tiene alguno de los primeros planos más conseguidos que yo he visto dentro de lo que es la filmografía de los años 70 y que es muy deudora, además, de lo que es el clasicismo cinematográfico. Es decir, sus primeros planos ya os digo que no tienen nada que ver, mejor dicho, no, no están muy lejos de los primeros planos, por ejemplo, de Jenny Tierney en Laura, de Otto Preminger, de, por ejemplo, de Bette Davis en Eval Desnudo, de Anne Baxter en la misma película. Eh, por ejemplo sin ir más lejos de las grandes mujeres fatales del cine negro porque están enfocadas de una manera en el que se les sacaba todo el portento físico a la, a la actriz y eso que Mia Farrow no ha sido especialmente guapa pero lo que sí que hay que resaltar del físico de Mia Farrow es que era una mujer muy elegante y sobre todo tenía una mirada que taladraba directamente tenía un azul especial en los ojos que le daba ese toque de, de, de actriz clásica sin llegar a serlo y además también Robert Redford se puede decir que se luce en la primera película que está como gran protagonista. Es decir, Robert Redford es deudor en esta película de los grandes galanes del Hollywood clásico, como lo pudieran ser, sin ir más lejos, Clark Gable, Robert Taylor, pero claro, evidentemente, hombre, salvando las distancias, pero claro, en lo que se refiere a elegancia, pues aquí Robert Redford se nos brinda o se nos muestra como un actor muy clásico y muy a la vieja usanza. Así lo quisieron Robert Evans y Jack Clayton en su película. No tanto, ya os digo, Francis Ford Coppola. La verdad es que pasando ya a lo que es la parte técnica de la película, se puede decir que técnicamente el Gran Gatsby es una película absolutamente prodigiosa en todos los estamentos, en todos los aspectos que podamos ver. Es decir, la fotografía de Luglas de Slocum no solo funciona a nivel de primeros planos, sino lo que se refiere al protagonismo de los interiores. Cómo filma, por ejemplo, las secuencias de todo lo que son los salones, donde organiza las fiestas Gatsby, todo lo que son los exteriores, de lo que son las fuentes, los jardines, de ese palacete donde, donde se ha establecido Gatsby. Luego también, por ejemplo, cómo fotografía o cómo son los travelings eh, que realiza Douglas Slocum y Jack Clayton con su cámara, en lo que es esa ambientación de época absolutamente prodigiosa, en el que se utilizan coches que parecen sacados de, de, de otra época, para ahí, para, para todo este aspecto, pues la Paramount y Robert Evans, pues se puede decir que, que, que no escatimaron en gastos. Por ejemplo, se utiliza un Rolls Royce eh, color amarillo. Eh, pálido, absolutamente que es un prodigio de diseño, que es uno de los coches que tiene Gatsby dentro de lo que es su dentro de lo que es eh, su garaje lleno de coches eh, realmente, pues, realmente maravillosos. Esos coches de los años 20, que hemos visto además en muchas películas, incluso de gángsters, eh, o incluso de, de películas eh, desarrolladas en los años 20, en los años 30, pero que aquí, gracias a la colorista, y sobre todo a la fantasmagórica y luminosa fotografía de Ulas Slocum, lucen realmente como en muy pocas películas de época hayamos visto. Todo lo que es el diseño de vestuario es una absoluta, es una absoluta maravilla. Es decir, todo lo que son los vestidos que luce Mia Farrow que luce creo que son 15 o 16 dif, eh, vestidos diferentes, son un absoluto prodigio de diseño. Lois Childs, la que es la que hace de amiga de Mia Farrow, tampoco se queda atrás en belleza y en estilo. La verdad es que todo lo que rodea a la ambientación de la película es absolutamente primoroso. Es decir, ver esta película en el cine debería de ser un espectáculo realmente, realmente pues eh, sin igual. Todo lo que es la fotografía, ya os digo, es muy deudora de la, de la fotografía de los años 70, pero yo, como os he dicho al principio, casi al principio del vídeo, tiene como una especie de textura especial, de, de tridimensionalidad especial. Sobre todo vista en alta definición parece que los personajes se vayan a salir, sobre todo en esos primeros planos maravillosos de sus actrices protagonistas, prácticamente se salen de la pantalla. Todo lo que es la iluminación, Douglas Slocum... Tomó nota mucho de ese clasicismo, sobre todo en lo que a cine negro se refiere, para proporcionar a todo lo que son las imágenes y a sus planos generales de eh, contrastes lumínicos y sublumínicos, como si Zoro fueran juegos de luces absolutamente primorosos. Es decir, la fotografía de Douglas que merecía de largo todos los premios del mundo. Yo creo que Douglas Slocom, mejor dicho, Robert Redford, fotografiado por Douglas Slocom. Está, digamos, eh, ya no solo con una elegancia que en ninguna otra película nos había demostrado. Yo creo que es la película en la que Robert Redford está mejor fotografiado de toda su filmografía. Ya no solo a primeros planos, sino a planos generales. La elegancia con la que se mueve. Y además esos andares tan particulares que tiene Gatsby, que delatan que evidentemente los ha copiado de una alta sociedad a la que no pertenece pero que realmente cuando empieza a hablar, cuando empieza a decirlo de camarada y todo eso, se delata de que no viene en la alta sociedad. Y es, será ese punto en el que Bruce Dern aprovechará en la historia para desenmascararle por completo. La verdad es que el Gran Gatsby como película es un film absolutamente para mí, para mí, muy notable en lo que se refiere a guion, Francis Ford Coppola, Jack Clayton y Robert Evans, yo creo que destacaron en esta película esos dos puntos de los que os he hablado anteriormente. Como una gran crítica a las falsas apariencias de la belle pop, de esa clase rica y aristocrática o pseudo-aristocrática de los años 20 en Estados Unidos y más concretamente en Nueva York, y también como una historia de amor imposible, en lo que predominan en la historia, evidentemente, son las desconfianzas, las deslealtades los amores frustrados, el amor imposible y sobre todo, como os he dicho, como casi columna vertebral, las falsas apariencias. Porque la imagen que tenemos de los personajes al principio de la película no tiene nada que ver con la imagen que tendremos al final de la película, de todos ellos. Todo ello tendrá un giro de 180 grados absolutamente trágico, pero magistralmente narrado. Jack Clayton... Douglas con Francis Ford Coppola, Mia Farrow, Robert Redford y Robert Evans, yo creo que fabricaron, filmaron una gran joya del cine de los 70 que no está lo suficientemente valorada. Es una película muy infravalorada eh, por la crítica, no así por los historiadores, pero sí por la crítica debido ya os digo pues a esas desavenencias ya que pues la crítica estaba empezando a estar más al lado de Coppola y en su época ya... Menos de un supuesto Star System o un supuesto estilo parecido al Star System. Y luego esas críticas que se llevó un tanto Mia Farrow que yo sigo sin entender y que yo realmente no comprendo. Yo sé que El Gran Gatsby es una película, por lo menos la versión de 1974 es una gran versión y para mí la mejor de todas las que he visto. Como le dije a, la, a, a una de mis suscriptoras, la que me pidió precisamente la review del Gran Gatsby, le dije que yo le iba a comentar la mejor versión para mí que es esta, producida en 1974 con Robert Redford y con Mia Farrow, y con Jack Clayton en la dirección, y no esa tontería, esa locura de Bas Lurman con Leonardo DiCaprio, que yo personalmente no fui ni capaz. Ni capaz de terminar de ver porque era una auténtica locura de película, una especie de festival multicolor y absolutamente desfasado, muy parecido a su Moulin Rouge, esa película también fallida, intentando emular al Moulin Rouge de John Huston, pero que absolutamente Bas Lurman fracasó. Como fracasó en, ese, en esa intentona junto con Leonardo DiCaprio para reproducir eh, la película de Gatsby. Es decir. Mmm, las comparaciones son odiosas pero la elegancia que tiene en la interpretación robert redford sus primeros planos eh, su físico sus maneras de caminar sus maneras de dirigirse al, al resto de, de, de personas su comportamiento no tiene nada que ver con la con la interpretación un tanto desfasada y el físico aniñado que tiene leonardo dicaprio en esa otra película de gatsby que esa digamos no pasará evidentemente a la historia del cine en esta película, ya os digo, guionizada por Coppola y dirigida por Jack Clayton, un director muy elegante en su puesta en escena, un muy buen director de actores y acostumbrado a trabajar con adaptaciones literarias, por ejemplo, la de suspense, que está basada en Otra Vuelta de Turca, es otra adaptación literaria, yo creo que bajo mi punto de vista, pues, eh, filmaron y nos dieron un producto realmente notable, que podría verse a lo mejor bajo mi punto de vista pulido en algún aspecto como por ejemplo mayor protagonismo de otros personajes que también al final de la película tendrán un eh, digamos un no un protagonismo especial sino una especial relevancia eh, en el que la película el único pero que le veo es que se le da mucha preponderancia a los protagonistas pero que los secundarios no logran muchas veces englobar o arropar la interpretación de los protagonistas como son por ejemplo el dueño de la gasolinera Karen Black en esta película está un tanto desfasada y sí que yo creo que está un tanto sobreactuada cosa que se le se le se le dijo de, de Mia Farrow pero que yo creo que Mia Farrow está espléndida es decir hay opiniones para todos los gustos. Mi opinión es que el Gran Gatsby de Jack Clayton de 1974 es técnicamente un prodigio visual, un prodigio de dirección artística, de diseño de vestuario, de diseño de producción en general, ¿eh? de interpretaciones, de elegancia de sus actores y sobre todo, y evidentemente, de una puesta en escena y de una crítica a una parte o una clase de personas Dentro de un, determinado, de un determinado periodo de la historia de Estados Unidos. Es decir, la gente rica, la gente adinerada de la Belle Époque, de esa alta sociedad de, digamos, digamos, neoyorquina, que se, que se. que está constantemente como de fiestas. Y así es como se nos muestra en la película. O sea, hay secuencias en la película en donde Jack Clayton, pues, prácticamente se. Eh, se recrea mucho en los bailes eh, de la época, en el Charleston, eh, en el Jazz y todo eso, pero claro, todo ello pues enfocando pues eh, a esas algarabías de, de, de gente que iba a la casa de Gatsby, que sin llegar a conocer a su a su anfitrión, se metían en las fiestas pues prácticamente pues para pasárselo bien. Es decir, la, la imagen que nos da Jack Clayton en esta película y Francis Ford Coppola en su guión de lo que es la gente rica, la aristocracia de la Belle Époque, de los ricos de los años 20, es una imagen muy frívola, muy frívola. De ahí que sigamos con lo que es la temática de las falsas apariencias. El Gran Gatsby de Jack Clayton es a día de hoy un clásico de la historia del cine, aunque en su día no tuviese, digamos, unas críticas lo suficientemente halagüeñas, por así decirlo, pero que a día de hoy, y visto su tono, Auténticamente europeo en la narración, en la filmación, los primerísimos primeros planos de todo lo que es su elenco protagonista, lo que es la fotografía absolutamente fantasmal, llena de brillos, llena de texturas, llena de tridimensionalidades. Y esa puesta en escena con esos coches de época y esa suntuosidad y elegancia realmente nos dice mucho, dice mucho de esta producción. Que ya os digo, Robert Evans no escatimó en gastos para llevar a la gran pantalla. Otro gran acierto de este gran productor que puede estar, ya os digo, históricamente a la altura de Darryl Salnuk, de David Selznick o de Jack Warner. Evidentemente, uno de esos grandes productores que tenía el Hollywood de la época clásica, que sobrevivió, sobrevivió a la caída del Star System y que durante los años 70 hizo de la Paramount Pictures una gran productora. El Gran Gatsby de el año 1974 con Robert Redford y con Mia Farrow. No os la perdáis porque a día de hoy ya está considerada como un auténtico clásico, a pesar de algunas malas críticas que pueda haber por ahí. Yo en internet he leído alguna crítica después de, la, después de ver la película, y tengo que decir que estoy totalmente en desacuerdo con prácticamente la mayoría de ellas. Para mí, el Gran Gatsby es un auténtico clásico de los años 70. Una película que fue un auténtico giro copernicano en la carrera de Robert Redford y que le lanzó a un estrellato absolutamente definitivo después del gran, evidentemente, Éxito de 1972, que fue Las Aventuras de Jeremías Johnson, y ya libre de las sombras que pudieran ser Marlon Brando, Paul Newman o Jane Fonta anteriormente en películas como Descalzos por el Parque, Como El Golpe o Como La Jauria Humana. Aquí es donde Robert Redford realmente se transforma en el galán que él siempre quiso ser del Hollywood clásico. Además, que Robert Redford, como, como persona que adoraba el cine, eh, el cine clásico de Hollywood, se hizo posteriormente director y luego realizó en los años 80 y en los años 90 una serie de películas como El río de la vida, como El hombre que susurraba los caballos, como Gente corriente, que muchas de ellas son películas que tienen una aparente sencillez, como los grandes clásicos realmente de toda la vida. Pero que esconden un trasfondo en los personajes, un amor al cine, un amor por la puesta en escena y un amor por las interpretaciones y en los personajes que Robert Redford transmite mucho como director. Aunque de Robert Redford ya hablaremos, no como actor, sino como director en futuros vídeos. Pero hasta ahora quedaros con el Gran Gatsby, un auténtico giro de 180 grados en la carrera de Robert Redford y una de las mejores interpretaciones de Mia Farrow, una muy buena adaptación de la novela de Francis Scott Fitzgerald con una dirección muy elegante y muy sutil, tanto de, de, de Jack Clayton como en la producción de Robert Evans, un auténtico clásico a nuestros días. El Gran Gatsby. Que ya os digo, no tiene nada que ver con la versión de Bas Luhrmann. Aquella, olvidadla si podéis lo más posible. Esta es la clásica, esta es la buena realmente. El gran Gatsby de Jack Clayton del año 1974. Espero que os haya gustado la reseña, la crítica. Dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal y dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que a la suscriptora, ahora no recuerdo su nombre, lo siento mucho, que me pidió esta crítica, ya la tiene. Espero que me guste, espero que me comente y que tengáis una muy buena y feliz velada. Hasta mañana.